Amigos de Agronorte, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy les damos la bienvenida en este día con sol por el momento desde Alegrete, precisamente en el Parque de Exposiciones donde se va a realizar en el día de hoy la actividad que corresponde a la Nacional de Jerez Foribráfor 2017. Esta actividad comenzó aquí al comienzo de esta semana. Nosotros pudimos trasladarnos hasta aquí en el día de hoy para estar presentes en la jura de las razas Hereford-Bradford, también por el Hereford, donde se van a elegir los mejores machos, los mejores conjuntos, y por supuesto que vamos a tratar de llevarles toda la información con respecto a estas razas, a lo que va a suceder en el día de hoy aquí. Con la imagen de Milton Bas Martins, quien les habla, estaremos recorriendo las instalaciones y bueno, tratando de llevarles la información en Agronorte TV. Antonio, bienvenido a Agronorte, hoy en esta oportunidad aquí en la Nacional de Hereford-Bradford. Bueno, ya estuvimos juntos en la jornada de la GAT, bueno, no pudimos hacer la nota, hoy la hacemos acá. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué ha encontrado de la Nacional este año? Y bueno, ¿cómo viene toda la parte de esta raza que sabemos que le gusta mucho? Mirá, primero, un gusto estar hablando para ustedes y estar haciendo parte del programa este. Sobre la Nacional de Bradford y Hereford, lo que podemos decir y testimoniar es una cantidad cada vez mayor de participantes y de asistentes, ¿no? Y que sin duda es un marco para la raza y para el crecimiento de la raza, que la gente está buscando animales diferentes, animales que puedan ser padres de una evolución dentro de esta raza que está creciendo mucho en Brasil. Tanto como ella pura y definida, así como una herramienta también ya establecida como una herramienta fundamental en el proceso de cruzamiento industrial, donde en el proceso de cruzamiento entre razas agrega tanto en gano de peso como también en velocidad, mejoramiento de calidad de carne y rendimiento de carcasa. Por lo que me has dicho, con todas esas pautas, los números ayudan mucho a esta raza, o sea, el tema productividad, el tema de rapidez, como tú nos decías, buenas madres también. Por supuesto. Como nosotros estamos, viste, trabajando en un proceso de formación, que es una raza nueva, estamos trabajando fuerte en la busca de animales funcionales, o sea, que sean animales no de pista, de show, pero animales que tengan adentro del campo un proceso productivo, rústico, o sea, que se mantengan en un sistema agropastoril extensivo, porque Brasil tiene sus áreas muy grandes, principalmente en Brasil Central, donde se trabaja con volúmenes muy grandes de animales. Entonces precisamos animales que se adapten a una pastura bastante grosera, vamos a decir así, con poca disponibilización de pastajes con niveles altos de proteínas, con leguminosas que no tienen, son muy pocas. Entonces se trabaja mucho con gramíneas groseras. Entonces precisamos de animales que se adapten a este sistema nutricional y además a un clima caliente, húmedo, con muchos ectos y endoparasitos. Que se defiendan en esta situación y que además produzcan y que produzcan carne de calidad. Entonces es un desafío muy grande para nosotros que trabajamos con mejoramiento genético, porque vos te das cuenta que es prácticamente se tapar anoche con una sábana corta, ¿no? Entonces es un desafío, pero es lo que nos mueve a nosotros, que nos apasiona, y este es el trabajo nuestro. Antonio, nos hablabas un poco de la genética, del clima resistente, esta raza y todo lo demás, pero ¿se sigue impulsando toda la raza cebuina hacia el norte de Brasil por esas mismas condiciones que tú nos decías? ¿Cómo vienen esos negocios? Sí, por supuesto,
La raza cebuina es la, vamos a decir, la raza madre que mantiene la majada, o sea, la base, es esta, nuestra base en el or, es una raza espectacular que se mantiene en una condición de estado corpóreo en esta situación que yo te describí ahora, en este momento, espectacular. Pero como en zootecnia sabemos que todo que es rústico no tiene la precocidad que hoy en el proceso de producción se precisa, nosotros precisamos utilizar herramientas que nos den esta precocidad con una calidad de carne, porque Brasil hoy tiene una responsabilidad muy grande de producción de carne al mundo, y precisamos también no solo producir volumen de carne, pero también con una carne de calidad. Entonces, este desafío nos obliga a buscar herramientas para que nosotros podamos producir esta carne con calidad. Se viene una buena primavera para este año, Antonio, ¿sí, no? Sí, viste que estamos entrando en un invierno con ahora, con lluvia, está empezando las cosas, y si Dios quiera, podemos salir de este invierno bien para cruzar la primavera y tener una buena zafra de producción, que toda la gente esté satisfecha con la producción, ¿no? Es lo que se espera. Antonio, creo que nos vamos a volver a cruzar sin dudas en algún otro momento. Para redondear, me gustaría que dejaras un mensaje para la gente que nos sigue, también para tus clientes, amigos que te pueden estar acompañando. Y bueno, con respecto a este momento político que está viviendo Brasil hoy, nuevamente con toda esa áurea de corrupción en la vuelta, ¿cómo ves tú los efectos colaterales o las repercusiones que pueda tener todo esto? Mira, como nosotros ya medio hablando de forma general en la América Latina, como todos los países, estamos sujetos, parece que medio como una sina, ¿no? Todos nosotros andamos siempre con una montaña rusa para arriba y para abajo. Y felizmente o infelizmente, el campo, la producción primaria, tiene que respaldar todo esto. Espero sinceramente que la población se dé cuenta de la importancia que tiene el campo y el agronegocio para sostener el país, y esperamos, si Dios quiera, pasar por esto y salir más adelante con un aprendizaje y un amadurecimiento político a toda la gente nuestra. Doctora, bienvenida a Agronorte, un gusto recibirla en nuestro programa. Bueno, cuéntenos un poco cómo es eso de maestra asadora, qué fue lo que pasó, que nos perdimos, era el día de ayer, pero bueno, lamentablemente no pudimos estar. Bienvenida. Sí, gracias. Bueno, todo este tema de maestra asadora surgió porque hace muchos años yo empecé a trabajar con carnes, hace 20 años. Trabajé en un gran matadero acá en el sur de Brasil, en Río Pardo. Después empecé con una carnicería boutique en Santa Cruz do Sur, acá cerca también. Soy médica veterinaria y después me trasladé a Florianópolis, Santa Catarina. Hace 14 años que vivo allá. Allá tengo una boutique de carnes también. Trabajo con carne Hereford. Y surgió la necesidad de mostrar al consumidor, al cliente, cómo se hace una buena carne y lo que es una carne de buena calidad. Entonces fui a Uruguay y Argentina, y de ahí salieron todos mis técnicas, mis ensinamientos. ¿Hay algún secretito que se pueda comentar? Sí, bueno, lo más importante para mí es tener una buena carne y trabajar. Yo trabajo con todo a la parrilla o a la plancha y con mucho calor. Las brasas son lo más importante. Y el tema de la leña, ya que entramos en todo esto, ¿no? O sea, en Uruguay, principalmente en nuestra región, en Artigas, zona norte, se utiliza mucho el espinillo, que le da un sabor y un aroma muy particular. Digo, ¿eso lo ha llevado, lo ha puesto en práctica? Sí,
algo de eso hacemos en fiestas muy especiales, pero no es algo muy normal porque no tenemos leña de tan buena calidad. La leña ya en Florianópolis vale mucho, entonces yo prefiero utilizar el carbón. Sí, sí. Un poco de la carne que conoce, lo que hay en Uruguay. O sea, ¿qué comparación podemos hacer? Sí. Bueno, Uruguay hace un muy buen trabajo. Yo admiro mucho el trabajo del INAC en Uruguay. Y Uruguay, por ser un país pequeño, tiene todo muy cuidado el tema de la trazabilidad. Y lo que Uruguay tiene de mucho valor y que tenemos acá en el sur también es el bioma pampa, que se repite en Argentina también. Y lo que es la carne natural, que tiene un sabor, un gusto único, y eso para mí vale mucho, el sabor de la carne. Como especialista, debe estar al tanto de que Uruguay tiene la certificación de inocuidad sanitaria. O sea, ¿qué le parece esa iniciativa que se está llevando también con los bovinos en Uruguay, de criarlos en ambientes totalmente inocuos, sin contacto con demás ejemplares? O sea, para mercados realmente exigentes. Sí, creo que Uruguay está cada vez más conquistando nuevos mercados internacionales, Europa, Estados Unidos, y Uruguay trabaja de una manera muy, muy firme en todo lo que es la sanidad animal. Dentro de lo que es el Hereford uruguayo, Hereford brasileño, el Bradford, hay muchas similitudes, pero ¿en qué podemos diferenciar en algo, alguna de las regiones? ¿Es todo muy parejo? Es todo muy parejo, yo siempre digo que somos uno, en realidad somos uno. Doctor, bienvenido a Agronorte, un gusto darle la bienvenida hoy aquí en Alegrete. Bueno, preparando lo que debe ser una visión bastante acertada de lo que está viendo aquí en la Nacional de este año. Digo, bueno, queremos saber su opinión, digo, ¿qué podemos rescatar de todo esto que cada año viene con más fuerza? Bienvenido. Claro. Vou falar em português, né? Claro. Bom, se percebe que há uma evolução muito grande no Bradford, né? A gente está na raça já há bastante tempo e o gado melhorou muito. Se vê um padrão racial bem definido, inclusive com uma, assim, até dificuldades do jurado de eleger os melhores animais. Esse aspecto, nesse sentido, se conta de parelho, gado. Valorizar essas características. Sim, sim, sim. E prestar atenção a alguns detalhes importantes, como a questão do umbigo, não? Porque é uma raça que se propõe se expandir mais ao norte do Brasil, né? Às vezes um frame mais moderado. Guardando as características de carneceiras do Hereford, boa qualidade de carne. Mas também levando a rusticidade do zebu. Também, então, se nós queremos entrar e competir com o zebu, que eu acho que é fácil, pela qualidade da carne, temos que ter algumas coisas do zebu, levar junto coisas do zebu, como tipo resistência ao calor, ao carrapato. Só que, como nós temos mesclas de sangue zebuínos, o nosso Bradford aqui, entra o Brahma, né, entra o Nelore e outras menos importantes. O Nelore, por exemplo, já é um animal de umbigo mais curto. Nós temos muito, se foi usado muito Nelore, então temos um Bradford, que se nós compararmos ao Bradford argentino, prepúcio maior. Então, eu diria assim, porque foi usado muito Brahma na Argentina. E, então, eu acho que nós estamos no caminho certo, fazendo um meio termo no animal carniceiro, como é o Brahma, mas guardando essas características importantes para o animal poder se adaptar a condições mais... piores condições. Né? Doutor, essa posição geográfica, não, que permite a Rio Grande estar com uma cercania tanto de Uruguay como de Argentina, Paraguay también, digo,
O sea, ese intercambio se hizo más fluido en estos últimos años, al punto de saber que, bueno, como nos hablaba hace algunos minutos atrás, de toda esa mezcla que se está haciendo por la búsqueda de la perfección del sintético, por llamarlo de alguna forma. Claro, claro, no, con certeza. Nós somos um ponto estratégico, bem localizados, próximos ao Uruguai, Argentina, Paraguai, e já subindo mais. Hoje eu conversei com um técnico que está atendendo rebanhos puros de Brafor em Minas Gerais. Então o gado tá penetrando, tem uma coisa muito importante que outras raças sintéticas não têm, que é o temperamento do Hereford, que é um gado muito manso, mansedumbre, não, como se disse. E então isso aí para manejo, inclusive foi uma das filosofias do formador do Brafor nos Estados Unidos, Alto Adams, sei lá, em 1960 por aí, que dizia que o primeiro critério de seleção era temperamento do indivíduo. O animal nervoso, não come direito, vê, enxerga, tudo é mais difícil. O manejo é mais difícil, trabalhar na mangueira e tudo. Em la cuestión de productividad, totalmente aceptado. Creo que eso empuja a que muchos productores, de repente, que no estaban en esa línea, empiecen a ponerla en sus campos, y otros que de repente se impulsan para criar esta raza. ¿Confirma esto, doctor? Sí, con certeza. Y nós não temos condições, aqui somos uma região de campos bons, mas não comparamos nossos campos aos campos do Uruguai, nas regiões da Argentina. Então talvez seja uma raça que para nós aqui ande melhor do que a raça pura, o Hereford puro, por exemplo. Porque se nós olharmos assim, compararmos índices de prenhez, peso de estete e tudo, o Brafor sempre vai na frente. Né? E a questão do carrapato também é muito importante, né?